¡Gol! Creo que es Israel Reyes y nos vamos empatados a uno. Muy bien, muy bien. Creo que esto ya le va a cambiar la cara al partido. Ya dejen de llorar. Llegó papá. ¿Qué onda, cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Vamos a estar reaccionando a otro juego de México. El de ahora va a ser contra Camerún. Ojalá y se pueda ganar. Obviamente somos mejor equipo que Camerún, pero pues el fútbol es engañoso. A veces también cuando no te salen bien las cosas, pierdes un partido que según se debería ganar. Si todo sale bien, creo que México va a ganar fácilmente este partido, o por lo menos empatarlo. Creo que no lo va a perder, pero pues quién sabe. Pero antes de entrarle al video, les quiero pedir que me dejen un like, que se suscriban y que le aprieten a la campanita para que les notifique cada que suba un video. Ahorita lo que más quiere la prensa, los medios y pues la mitad de México, ¿verdad? Todos los pinches chillermanos hermanos quieren fuera Coca. Ojalá y si le aguanta el profe Coca, porque ahorita le están poniendo mucha importancia al juego que se va a jugar aquí el jueves, aquí el de la Nations League contra Estados Unidos. Dicen que dice que si no se gana ese partido, ya se tendrá que despedir. Me acuerdo de eso. Es apenas, creo que su sexto partido. No ha perdido un solo puto juego, pero ya lo quieren despedir. A mí no se me hace justo, pero pues así es la gente. También de eso vamos a estar hablando en el topic de medio tiempo. Pero a ver, cabrones, a ver cómo nos va. Todos estos equipos de Sudamérica no tienen mucho respeto, pues porque no tienen mucho nivel, edad, pero físicamente sus jugadores están bien fuertes y son bien rápidos, cabrones. O sea, con una de esas pueden hacer daño y te dan en la madre. Tienen que respetar mucho más a esos jugadores porque no son cualquier cosa. Entiendo que no tienen el mismo nivel, no tienen las mismas oportunidades allá, edad. Sí, hay bastante apoyo cuando se trata del fútbol en México. Ahorita, si no tiene cuidado México, les pueden dar en la madre. Son demasiado rápidos y con un error se te pueden escapar. También tienen que tener cuidado. ¿Qué les digo, cabrones? Primera salvada de Malagón. Buena tajada. Creo que pues también el delantero pudo haber disparado mejor, pero le tienen que tener respeto a estas selecciones también. También juegan, también son profesionales, también son atletas, también son rápidos, también pueden meter gol, cabrones. Es lo que es. Pero venga, México, también no mames. ¡Qué asco! Venga, pinche Coca. Ay, no manches, qué pinche golazo iban a meter estos cabrones, ¿eh? Y qué pinche asistencia iba a ser de este Antuna, creo es. Qué bonito gol iban a meter. Fuera de pedo. Ya se va a la verga tu profe. Cállate, cabrón. Se va a ir. Qué bonita jugada, no mames. Y esto nació de un puto error. Uno de México se apendejó, perdió la pelota y de ahí nació el gol. Ni pedo. Pues así es el fútbol. Ahorita pinche Coca va a tener que modificar. Va a tener que cambiar cosas. Pues va a tener que atacar. No hay manera. Tiene que ganar hoy. Por lo menos tiene que empatar para llegar con poquito ánimo, era contra Estados Unidos. Todavía falta mucho juego. ¿Ah, sí? Obviamente no sabemos qué puede pasar, pero pues no queríamos empezar así. Ni pedo. Salud. ¡Gol! Creo que es Israel Reyes. Y nos vamos empatados a uno. Muy bien, muy bien. Creo que esto ya le va a cambiar la cara al partido. Creo que con esto ya se va a ir para el frente México. Obviamente ya se van al segundo tiempo prácticamente 0-0. Vamos empatados, estamos a nivel. A ver, quiero ver las modificaciones que hace Coca, pero creo que va a mejorar. No estaba tan fácil tirarle de ahí y pues le salió perfecto. En donde no la podía atajar ni el portero ni el defensa. Muy buen gol. Chido. Salud. Pues sí, amigos, nos vamos al segundo tiempo empatados a uno, gracias a Dios. Ya empezamos a darle la vuelta a esto. Creo que sí se puede remontar. Creo que quedamos 3-1. Ya viendo este partido, creo que ahorita México despierta. Creo que sí se puede ganar. Por lo menos empata, pero la neta no creo que perdamos. No se puede perder y pues que todo quede listo para el jueves. Se va a ganar el jueves también, estoy seguro. Y en Las Vegas vamos a entrar a la final. Y vamos a ser campeones. Vamos a dar la puta vuelta con Diego Coca. Y les va a callar el hocico a todos. Venga, cabrones, si sí se puede. Pero pues ahorita ya le voy a entrar a
Mundo loco, cabrones. Y ahora vamos a estar hablando del Manchester City. Acaban de ganarse la Champions League, así que primero que todo, felicidades. Felicidades al equipo y felicidades a todos sus fanáticos. Obviamente arde como aficionado del United. No me gusta ver esto. Y fuera de pedo, nunca ni lo había notado hasta que vi este tweet. Oh, me quedé dormido. Aparentemente, pues ya muy campeón de la Champions League, pero no tiene ni un solo puto inglés en su equipo. Este tweet lo dice todo. Un buen ejemplo es Francia, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaron a ser campeones del mundo? Con puro puto extranjero, cabrón. Casi todo su puto equipo no es francés. Son puros pinches africanos. Chequen los canadienses, también puros pinches extranjeros. Marruecos, puros pinches extranjeros. O sea, son putas mamadas. Entiendo que les da cierto orgullo decir que podemos con puro pinche mexicano, pero también ya tenemos que avanzar, cabrones. Ya tenemos mucho tiempo estancados en este lugar. Ya tenemos fácil unos 20, 30 años estancados aquí. Ya el nivel del fútbol mexicano ya no ha progresado. Muchos pueden decir que hasta se ha puesto peor. Entiendo que quieran hacer todo con puro mexicano, pero pues hasta ahorita se ve cabrón. Pero pues déjenme saber qué opinan ustedes ahí en los comentarios. Déjenme saber si estoy mal. Ahorita ya va a empezar el segundo tiempo. Ojalá y México pueda meter gol ahorita y remontar esta madre. Pero pues también tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Si cometemos otro error puede caer otro gol de ellos y hasta salimos perdiendo. Así que con cuidado y a ver ahorita cómo nos va. Creo que ya en el segundo tiempo ya mejoró mucho México. Ahorita ya me siento más seguro, ahorita ya me siento más tranquilo. Pero pues obviamente si se apendeja alguien va a caer gol. Y ahorita... ¡Qué pinche cagadón de Malagón, eh! ¡Gol de Camerún! ¡Otro maldito error! ¡Ay, ay, 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 cabrones! ¡Échenle la culpa al Diego Coca! ¡Tienes razón! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Salud! Se siente cerca. Creo que sí va a poder empatar México, pero... Pues a ver, también tienen que atinarle. ¡Hijo de tu madre! ¡Pinche portero! Se la quitó y qué buen centro de Lainez, ¿eh? Prácticamente ya iba a gritar el gol y pinche portero la alcanzó a desviar. De último segundo la alcanzó a desviar y ya con eso le quitó el balón al delantero. Ojalá no se pierda hoy, cabrones, porque si no, no se van a callar en contra de Coca. ¡Tu madre! Si hasta ganando no se callan, ¿verdad? No lo sabía. ¡Gol! ¡Gol, cabrones! ¡A huevo! ¡De último minuto! Y sigue invicto Diego Coca, perros, para que se les quite, hijos de la chingada. ¡Sigan hablando! Por más que hablen, cabrones, no ha perdido Dieguito Coca. Espérense, cabrones, porque el jueves se va a ganar contra Estados Unidos y se va a ganar esa copa. Les va a callar el hocico a todos, se los aseguro, cabrones. ¡Venga! ¡Salud! Gracias a Dios se pudo empatar este partido. Gracias a Dios sigue invicto Dieguito Coca con la selección mexicana. Hablen todo lo que quieran, estamos en buenas manos. Solo denle poquito tiempo, cabrones. Ojalá y si lo traten justamente. Todos siguen molestos por lo que pasó con el pinche Martino, que dice que ya no quieren extranjeros. Sí, es verdad. Y pues pa' acabarla de chingar, este también es argentino. Así que pues sigue chingando la gente, cabrones. Pero pues hay que aguantar, así es esto. Hay que ir a apoyar al profe Coca. Y qué más nos toca, cabrones. Gracias a Dios no se perdió hoy. Yo aquí ya me voy a ir despidiendo. Muchas gracias por acompañarme. No olviden dejarme un like, suscríbanse y ahí nos vemos para la otra. ¿Cómo que te ibas a ir sin darme un like? No manches, cabrón. Hazme un paro, pues son de gratis.